Primer orden de la agenda de trabajo. ¿No estamos ante una dictadura, una dictadura que reprime? Estamos ante una situación altamente preocupante, sin duda una desvalorización del sistema democrático y una un proceso de descaecimiento de la institucionalidad democrática. ¿Y por qué les cuesta decir la palabra dictadura? Porque yo digo lo que yo quiero, no lo que usted quiere. Uh-huh. El informe Bergamino cambia. No tiene gracia. Bueno, pero hay presos políticos. Cuando hay presos políticos no es dictadura. Yo fui preso político. Y bueno, y esto sabe tanto de eso. No es que yo sepa tanto, simplemente me tocó ser preso político. Y esto no es una dictadura. No soy un experto. Digo, hay una situación preocupante. Acá el problema no se trata, señor periodista, de andar por el mundo poniéndole nombre a todas las cosas. Acá se trata de trabajar. La política y la historia no se hace en función de declaraciones y de noticias, sino de tendencias y de hechos. ¿Y acá en Uruguay no tuvimos una dictadura? Por cierto que la tuve. ¿Y Venezuela no es una dictadura? Por cierto que la tuvimos. Reitero, acá la cosa no se trata de simplificar tanto, hay que estudiar un poquito más. ¿El informe cambia en algo? ¿El gobierno uruguayo por la situación que viven los venezolanos? El gobierno uruguayo está altamente preocupado. Entendemos que los derechos humanos no solamente son un mecanismo de convivencia, sino también que son la ética de la democracia. Y para eso trabajamos. Como trabajamos acá. Por supuesto, me gustaría también que me hubiera preguntado. Pero hubo una persona torturada también, encarcelada y torturada. Y muerta. Y no es la única. Y no es una dictadura, o sea, por eso. Permítame lo siguiente. Si usted quiere quedarse con usted, si usted me entrevista, ¿para qué? ¿Para que yo diga lo que yo pienso o para que yo diga lo que usted quiere? No, porque digo, llama la atención que para otros fácilmente se le dice dictadura y para este régimen no se le dice dictadura. Bueno, pero me estaba hablando y yo le contesto. Pero el entrevistado soy yo. Es decir, con mucha facilidad se dice que hay dictaduras en el mundo y no la de Venezuela, por eso. Otra pregunta. Señor, ¿usted cree que puede llegar a buen puerto esta voluntad de Guaidó que dice de negociar con Maduro? Yo creo que es un muy buen gesto de la oposición venezolana en estas situaciones. El apostar al diálogo. Yo me he comunicado con Guaidó, ayer mismo me comuniqué con Guaidó y le indiqué.